jardín porque el agua moja. Para bañarse. Para lavar la ropa. Ay, cómo. Porque sirve para lavar. Para remojar las matas. ¿Por qué los camaleones cambian de colores? Siempre he tenido la curiosidad de por qué uno mira un camaleón o lo corre. Ellos se mimetizan con el ambiente que los rodea. Porque ellos necesitan una forma de camuflaje ante... Digo que se tienen que acoplar al ambiente en que está y cubrirse para subsistir. Porque necesitan camuflarse. Yo, por ejemplo, observaba cómo las nubes comenzaban a crear imágenes y yo en las tardes me sentaba con mi mamá, con mi hermana, a decirle, ay, mira, allá hay un elefante. Ah, mira, Dios está ahora hoy porque no hay ninguna nube. Porque las nubes arman figuras. Porque las nubes recorren y entonces ellas estrellan y arman figuras. Ya encontraron la respuesta. Yo siempre me he preguntado por qué los gusanos, siendo tan feos, se convierten en mariposas tan bonitas. Esa es una pregunta muy buena para hacer el Sole. Como pueden ver, son preguntas interrogantes de diferentes formas y para todo tipo de personas y que cuestionan mucho la mente humana y que desarrollan, digamos, habilidades para encontrar respuesta en el trabajo en equipo, que es lo que pretende el Sole. Es un espacio de encuentro social prácticamente, un espacio de encuentro familiar, encuentro muy comunitario, en el cual todos comparten, todos opinan sobre un tema diferente y sobre todo buscan el internet para tener como otras alternativas de uso precisamente de las TIC, que es a través del proyecto Sole. Yo enseño, me divierto, yo aprendo, comparto, yo juego, yo aprendo, me divierto, investigo.